Muchas gracias, diputada presidenta. Adelante, nuevamente, compañero. A los señores y señoras diputados, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los empresarios aquí presentes. Este tema, que como bien ha dicho el diputado Ricardo Agüe, no hay que politizarlo porque no es de partidos, es un tema que desde luego se siente en el ambiente en el que todos estamos de acuerdo. Me parece que el servicio que se solicita y que alguien presta al Estado debe cubrirse, no hay más, no hay explicación por qué no darlo. Se puede entender que hay una política de un crédito que se otorga comercial, pero lo que no se puede entender es que se burlen de la gente, que de alguna manera simplemente por esa condición de indefensión que se genera por el tamaño del Estado y a veces los empresarios en lo individual que son pequeños en su empresa, nunca en su dignidad, nunca en ello, pues de repente se aprovechan de esa condición en el gobierno. Pero yo vengo a hacer una propuesta aquí, distinta a la que se ha hecho. Aquí se han sumado todos al pronunciamiento del diputado Jesús Vázquez, yo lo hago también de manera personal. Pero yo les propongo algo mejor todavía. Está en este momento la discusión del presupuesto 2016. No lo aprobemos. O sea, no hay que irle a pedir a nadie. Si aquí no hablamos de partidos, no le tenemos que pedir permiso a nadie. Tenemos que resolverles el problema. Y pongámosles ahí en el presupuesto donde mandamos nosotros, todos, la solución a esos problemas. Que nos diga ahí la Secretaría de Finanzas, a quién le debo, que nos lo pasen los funcionarios, los empresarios, y entonces pongámosle nombre y número en el presupuesto 2016. Y lo mismo para la piña y para los proyectos que tengan que venir, porque estos exhortos que se hacen, ya lo dijo el diputado Vázquez, nosotros no somos sordos, pero aquellos de finanzas lo son más que una tapia, porque no hacen caso a nada. Por supuesto que lo que tenemos que hacer es resolverlo aquí. No hay necesidad ni siquiera de ir a tomar ninguna oficina. Aquí lo podemos hacer. El presupuesto está a discusión ahora. Es un tema incluso en el que, acabando esta sesión, tenemos convocada una reunión de la Comisión de Hacienda del Estado. Vamos todos. Vamos todos, ahí es en la sala, saben todos, en la sala que se denomina comúnmente Colosio. Ahí es, en un momento más, la discusión. Vamos pues y aprovechemos esta idea colectiva que hay de que se haga lo justo, sin partidos, porque no estamos hablando de eso. Estamos hablando, y respeto mucho la afiliación política de cualquier empresario, y que bien que la tenga, la que sea, del partido que sea, lo que no se vale es que se aprovechen de ellos. Y se habla mucho también, aquí vino el secretario del Trabajo y vino también el Desarrollo Económico y bueno, presumió los empleos y los apoyos económicos. Bueno, pues aquí no se ven reflejados. ¿Cuántos empleos se pierden en los supuestos que no hago yo, que hizo el diputado Agüe, si una empresa que está justo en el límite entre sobrevivir o morir? ¿Cuántos empleos se van a ir perdiendo allí? ¿Por qué vamos a simplemente solicitar, confiando, como muchas veces se ha confiado, en la palabra que muchas veces nos han dado y que en el mismo número de veces no se ha cumplido por parte de la Secretaría de Finanzas? Lo que hay que hacer es tomar la responsabilidad aquí y obligar desde precisamente el presupuesto a que eso se cumpla, o que lo cumplan de aquí a antes que acabe el año, y entonces estaremos viendo que está funcionando y que realmente hay esa voluntad. Porque no, como dijo el diputado Vázquez, no estamos señalando culpables ni estamos diciendo quién autoriza o quién no autoriza esas malas prácticas. Bueno, pues ya que se va a conocer de aquí, ya que como él mismo dijo, estas palabras se van a escuchar allá, bueno, pues que se resuelva de una vez, para que los diputados, dejando de lado el partido al que pertenecemos, podamos entonces responderle como la gente lo demanda, como todos hemos dicho aquí que estamos de acuerdo. Y entonces sí, se habrá hecho justicia y entonces sí habremos podido precisamente poner nuestro grano de arena para colaborar a que esos empleos no se pierdan. No se vale que a la gente le vean la cara. No sé quién sea el funcionario o quiénes sean los funcionarios, y no es el tema ahora.
Lo que no se vale es que no se les pague aquello que de alguna manera legal, un servicio que se prestó, un bien que se vendió y que al final de cuentas nadie reciba su pago por ello. Ayer o antier se hacían grandes anuncios del cumplimiento de los compromisos del gobierno del estado y que habían transferido miles de millones a dependencias y todo. Aquí vemos que, bueno, si bien aquellos habría que simplemente decir, ok, se cumplió con tu obligación, hay muchos otros que no se han cubierto. Y miren, hay cosas que la verdad dan, como dijo aquí el diputado Vera, hasta vergüenza. Hay algunos empresarios que les deben del 2012 y antes. ¿Ustedes creen que eso es justo? Que no se les pague. Servicios que ya se prestaron, incluso obras que ya se terminaron y que están a las vueltas. Yo conozco más de un empresario, constructores, no, de comercio y todo, algunos que han tenido que cerrar su negocio, que han quebrado, porque no pueden mantener lo que para el Estado parece una insignificancia, 500 mil pesos, para un empresario, como bien se dijo aquí, puede ser la diferencia entre sostener su empresa o que tenga que quebrar. Así que yo creo que si el Estado pide un servicio y este se le brinda, tiene la obligación de pagarlo. Y si no lo ha pagado, si no lo ha cubierto, señores y señoras diputados, nosotros tenemos la obligación moral, pero además lo más importante, tenemos el poder hoy, ante la eventualidad de aprobar un presupuesto, de que todo lo que ha faltado lo obliguemos desde aquí a quien ha incumplido los compromisos con la sociedad y con la clase empresarial, pues los termine precisamente cumpliendo, antes de que le autoricemos ningún otro presupuesto. De manera que no hay que ir a ningún lado. El exhorto que se hace y el acompañamiento, yo también me sumo a él si fuera necesario, pero ni siquiera es necesario. Aquí, en esta semana, y si no en la siguiente, lo podemos resolver nosotros sin ayuda de nadie más, dejando de lado los partidos, como se ha dicho. Es cuanto, diputada presidenta.